Hola chicas y chicas, bienvenidísimos a Cocoa Avalorios. Esta semana os traigo un vídeo de los que sé que os gustan un montón. Alambrismo puro y duro, pero para principiantes. Vamos a hacer tres anillos súper bonitos que sé que os van a encantar y que quedan fenomenal puestos. La verdad es que yo no me puedo decidir por ninguno de ellos, pero tú déjame en los comentarios cuál es tu favorito porque estoy deseando saberlo. Bueno, ¿y a qué esperas? Pausa el vídeo, besa por tus alicates y un poquito de alambre y ¡vamos a por ello! Para el primero yo he utilizado 16 centímetros de alambre. Lo que tienes que hacer es buscar un objeto cilíndrico y enrollar de esta manera el alambre. Cuando lo tengas tenemos que empezar a retorcer el alambre de esta manera. Así. Poco a poco vamos a ir enrollando sobre sí mismo ese alambre, intentando que nos quede bastante simétrico hasta el final del todo. Y cuando hayamos llegado al final, vamos a empezar a enroscarlo sobre sí mismo. Así, vas a ir viendo que poco a poco se va formando una flor. Y ese extremito del final lo tienes que meter por debajo y hacia arriba, de manera que cuando te pongas el anillo nunca te haga daño. Ha quedado súper bonito, la verdad. Para el segundo de los anillos necesitas 10 centímetros de alambre. Vas a doblarlo por la mitad, de esta manera. Y ahora hay que darle forma con un objeto cilíndrico. Mete ese extremito por dentro del bucle que te ha quedado. Y ahora tienes que doblarlo así como te muestro. Ten cuidado de no deformar el alambre. Con cuidadito corta esos excesos y tienes que apretar bien esos extremos para que no te haga daño. Con 10 centímetros de alambre más fino, comienza enrollando uno de los extremos un poquito. Mete una bolita y sigue enrollando. Mete otra bolita y ahora fíjate, para enrollar vas a enrollar hacia la otra. Corta los excesos y así es como te debe quedar. Pues también bastante chulo, podrías incluso ponerle más bolitas si te apetece. Para el tercer anillo, con unos 8 centímetros de alambre, haz una marca en la mitad y pon dos marquitas más a un centímetro de esa marca. Con los alicates de punta cónica, tienes que cogerlo por la marquita del centro y vas a doblarlo formando un lazo. Para que te quede perfecto, tienes que hacer coincidir las dos marquitas que pusimos a cada lado. Aquí puedes ver cómo coinciden perfectas. Ahora te recomiendo que también marques tus alicates, como he hecho yo aquí, y sobre una de esas marcas tienes que enrollar haciendo un arito. Como ves, estas marcas lo que van a hacer es que los dos aritos que vamos a hacer te queden exactamente iguales. Ahora en el otro lado hacemos otro arito. Para que este truco funcione tienes que hacerlo siempre sobre las marcas. Y si ves que como a mí te queda un poquito separado de ese lacito central, simplemente con los alicates lo acercas. Ahora con 10 centímetros de alambre lo enrollas un poquito sobre uno de los dos aritos que hicimos,
metes una gota y sigues enrollando ese alambre por el otro arito. Con esto conseguirás que se te quede súper, súper sujeto. Corta los excesos. Mete bien los piquitos para que no te haga daño. Y enrolla esa parte del anillo sobre el objeto cilíndrico para darle la forma. Ahora tienes que hacer un bucle en cada uno de los dos extremos para que no se te clave. Y listísimo, ya tenemos el tercero hecho. Tiene una especie de aspecto de corona súper chulo, ¿verdad? Si te ha gustado el vídeo, déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.